Aliados estratégicos como Alcaldía Municipal de Ubaté, Registraduría Nacional, colegios y Acción Cultural Popular, con objetivos en común, están llegando a colegios con las actividades y oportunidades de participación y con el tema central, democracia. Claro que sí, nosotros somos Acción Cultural Popular ACPO, venimos trabajando junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Embajada de Bélgica en un proyecto muy importante para el departamento de Cundinamarca y especialmente para el municipio de Ubaté y otros municipios en el departamento, que es el tema de fortalecimiento de valores cívicos y democráticos. Hoy nos encontramos en Volcán, en esta vereda importante de Ubaté, en la institución educativa Volcán 2, trabajando un concurso, un taller de pintura, donde los estudiantes, como pueden observar, están representando en diferentes expresiones artísticas su visión sobre los valores cívicos y democráticos. Hablamos del respeto, de la igualdad, de la tolerancia, pero también hablamos de la participación, de la justicia, de la libertad, en fin, de todos los valores cívicos y democráticos. Quiero que nos cuente qué es Acción Cultural Popular. Claro que sí, nosotros somos una fundación que lleva 70 años de historia. Nosotros empezamos con Radio Sutatensa, llevando educación a todos los campesinos de Colombia. Y hoy también lo seguimos haciendo con Escuelas Digitales Campesinas. Escuelas Digitales Campesinas es un programa de Acción Cultural Popular ACPO que busca llevar educación al campo colombiano a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo reciben las comunidades educativas estos proyectos que ustedes les entregan el día de hoy? Lo reciben muy bien. Nosotros ya estamos presentes con este programa en 8 departamentos y en cerca de 71 municipios en Colombia. Entonces, pues el programa ha tenido una gran acogida. Dentro de Escuelas Digitales Campesinas también está el curso de valores cívicos y democráticos, que pues hace parte de toda la estrategia del fortalecimiento de los valores cívicos y democráticos en el país y pues especialmente en Cundinamarca y Boyacá. También hoy nos acompaña Diana. Diana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, facilitadora en la parte de educación en esta zona. ¿Cómo avanza y qué están haciendo en esta mañana? Bueno, hoy le estamos explicando a los muchachos qué es democracia y estamos tratando que plasmen en un dibujo los valores de la democracia. Entonces, cada muchacho, cada grupo tiene un valor diferente, como igualdad, justicia, libertad, responsabilidad democrática. Entonces, prácticamente es eso. Diana, ¿puede comentarnos, por favor, cuáles son los objetivos de este programa? Claro, los objetivos es que la población entienda lo importante que es vivir en un país democrático, de que depende de nosotros y nuestros gobernadores, que hay que medios de participación ciudadana que no estamos usando, que debemos salir a votar. Y esa es la idea, que todos aprendamos y crezcamos en conocimiento. Diana, ¿hay un trabajo mancomunado con otras entidades y otras instituciones que las apoyan? ¿Quiénes son? Claro, este año pues la idea es impactar toda la comunidad, todos los colegios, pero este año he trabajado con la institución educativa Bruselas, con la institución educativa Volcán, con el Bolívar, con el Santa María y con Cucunúa, con el Divino Salvador y Laguna. Y entidades, observamos que hay personal de alcaldía, registraduría ahí. Sí, claro. Tenemos un convenio grande es con la Embajada de Bélgica, Acción Cultural Popular y Registraduría Nacional. Y aquí a nivel municipal, pues tenemos aliados estratégicos como la alcaldía, con el señor Edgar Márquez. La gente con mucho agrado, con mucha colaboración, los profesores y los niños muy contentos de participar. ¿Cuáles son los elementos, las herramientas que hoy también aporta la Registraduría Municipal? Nosotros como Registraduría aportamos el conocimiento de decirle a los niños qué es democracia y cómo se participa en democracia, para qué son sus documentos de identidad, cuáles son sus deberes y sus obligaciones. Hoy en día la Registraduría, podemos decirlo, está saliendo a la zona rural a hacer este tipo de capacitaciones.
Sí, y es bueno. Gracias a estos programas nos dan la oportunidad de salir y mostrarle a la gente cómo participa y cómo influye la participación de la registraduría en las comunidades. Hay un concepto que tienen no solamente los jóvenes, sino también todas las personas en cuanto a democracia. Sí, no se tiene el concepto claro, la gente no tiene el concepto claro. Para la gente democracia es algo político y democracia es otra cosa diferente, es participación, es participar, elegir y ser elegido. Estábamos haciendo una cartelera en la cual tiene que ver con la democracia y la convivencia en paz con la ciudadanía de la población. ¿Qué han dicho los compañeros que te ayudan a hacer la cartelera? Ellos nos ayudan a pensar frases y a dibujar los muñecos. Cuando eres honesto contigo y con los demás, vivirás en paz.